¿Cómo están, C-Friends? Bienvenidos a nuestro canal. Si sos nuevo acá, no te olvides de suscribirte. Y aprieta la campanita. Para que esté notificado cada vez que subamos un nuevo video. Hoy vamos a jugar un juego para salir de lo normal, algo diferente, para reírnos con ustedes. Para desestresarnos. Afuera de la rutina. Algo para ustedes, se divierten con nosotros y nosotros nos divertimos entre nosotros mismos, no sé. Pero este juego es bien fácil. Ok, tenemos... Oh, man, la arena. ¿Arena? ¿Así dice? Harina. Harina. Básicamente lo que vamos a hacer es, nos vamos a hacer preguntas. Y por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta a Mike y él me tiene que responder correctamente. Si me responde correctamente, no pasa nada. Si me responde incorrectamente... No, si te doy la respuesta bien, yo te puedo dejar. Si él me responde correctamente, él me tira un harinazo a mí en la cara y si yo... Y si no lo hago bien, él me la tira a mí. Sí. ¿Entendieron? Ok, si no entendieron, no importa quién sea, mira. Ustedes van a ver el video, van a ver bien rápido cómo es, ¿ok? Dale. ¿Quién va primero? Espérame, vamos a ponerme así porque por si acaso. ¿Quién va? Realmente estamos aburridation para hacer esto. Dale, vamos a hacerlo. Dale. Okay. Primero, yo le pregunto a Mike. Ok, dale. ¿Cuál es mi segundo color favorito? Porque ya sabes el primero. Tú nunca has hablado de tu segundo color. No lo he... Nunca, nunca en tu vida. No lo he hablado, pero... No, time out, no. Estamos juntos por más de 10 años. No. Vos me puedes preguntar lo que no, sea. No, ¿cuántos lunares tengo en mi cuerpo? Te voy a preguntar. No, eso también. Exactamente. No. Conte. Tú siempre has hablado de tu color favorito es verde. Tú nunca has dicho de tu segundo color favorito. Bueno, nunca. Y usa tu imaginación. Qué mentirosa. Dale. Morado. Nunca lo has dicho. ¿Cuándo me ves usando algo morado? Nunca lo has dicho. ¿Cuándo me ves usando? Oh my God. ¿Cuál es tu segundo color favorito? Negro. ¿En serio? Siempre tengo negro todo. Mentira. Romano. Tú nunca has dicho esto. Qué descarada esta mujer. Cerraste el ojo. Cabrona, mentirosa. Tú nunca me has dicho tu segundo color favorito. Nunca. Ok, tú quieres ser. Ok, Melissa. ¿Cuál es? No se vale mentir. No, claro que no voy a mentir. ¿Cuál es el nombre de mi elementary school, de mi primaria? Así dice, primaria, ¿verdad? ¿O no? Secundaria, primaria, ¿verdad? ¿O no? De mi elementary school. De tu primaria. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre? Se llama Miami Dade. ¿Viste? Yo sabía que... Cierra eso, mueve la mano, mira. Yo te lo dije. 1-1, no, estamos 0-0 porque no respondí nada. Esto es harina de arroz y la verdad que huele a arroz. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ok, segunda pregunta. Ok. ¿Qué es lo que más me gusta cocinar? ¿A ti no te gusta cocinar? Bueno, no todo el tiempo, pero algo que me gusta cocinar, que ¿pero sí? ¿Pero tú no cocinas? Pensá bien. ¿Tú no cocinas? Sí, cocina. ¡Yo no cocina! ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Mandio shururu. ¡Sí! ¿Eso siempre tú lo haces? No. Es huevo con yuca. Lo que más me gusta cocinar no es eso. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? El ceviche. Pero eso no es cocinar. Eso es prepararlo, eso no es cocinarlo. Exacto. Eso no es cocinarlo, señoras y señores. Eso no es cocinarlo. No, eso no es cocinarlo. Déjenme en los comentarios. Melissa, eso no es cocinarlo. El ceviche no está cocinado. Melissa, no me puedes mentir. Se cocina con limón, dale, cerra tu... Maldita, eres una tramposa.
Señoras y señores, cocinar. Tengo hasta los dedos en los pies ahora. ¿Y yo qué? Ceviche, ceviche no es cocinar. Sí, es cocinar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a comer? Oh, en la bolsa cruda. Qué mentira. Ok, próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre de la calle que yo viví en Miami? ¡132 Street! ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a saber? Cierra los ojos. Miren, miren, mi gente, disfruten. Disfruten esto porque lo voy a disfrutar muchísimo. Miren. Estamos aburridos. Entonces, hacemos un video para reírnos. Ok, siguiente pregunta. No me vayas a preguntar nada, Paraguay. No te conozco. Achú. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años estudié ballet? 18 años. 18 años. Tú me dijiste que eran 18 años. Yo no te dije. Sí, tú estudiaste 18 años. 17. ¡Viste! ¡Viste! Yo sabía que eran 18. 17. No, 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 20, 17. No miente. Le voy a preguntar a tu mamá. Le voy a preguntar a tu mamá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yo sabía. Es que soy tan mala para la matemática. Yo sabía. Tú me habías dicho eso antes. Eran 18 años, ¿viste? ¿Entonces qué? Entonces yo te vuelvo a pegar. ¡Cierra los ojos! Yo sabía que era 18 años. Ahora vos. No, ahora mi pregunta. Es bofea otra vez. Sabía que con los números no me tenía que meter. Melissa, a ver con la matemática. No, matemática no. Ok. ¿En qué año yo me gradué high school? Eso es muy fácil. A ver, dime. 2003. ¿Tú te recordaste eso? Yo tenía la edad de mi hermano. Ok. Oh, man. Como él se la disfrutó, ahora yo también me la voy a disfrutar. Cerra tu ojito. Eso es mucho. Cerra tu ojito. Sabe arroz. Sí, ¿verdad? Sabe arroz. Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién es mi artista favorita? Cantante y artista favorita. De las mujeres. ¿Quién es tu cantante favorita? Uh-huh. ¿Y artista? Artista, es lo mismo, baby. Jennifer López. No. ¿No? Shakira. Shakira. Oh my god, Shakira, si estás viendo esto, I'm sorry. Dale. Yo pensaba que era J-Lo. No, Shakira. Pero J-Lo está ahí, ¿verdad? Pero J-Lo second. Alright, ready? Eso es mucho, no, Melissa. No, es mucho, miren, no es mucho. Ok. ¡Me fíjate en el ojo! No lo vas a decir. Siguiente pregunta. Próxima pregunta, aquí va. Melissa, ¿de qué año? ¿De qué año era mi primer carro? Del año 1998. ¡No!
bien cerquita, pero no. 97. 1997. I got it. No, I tú me dijiste it. 98. ¿Verdad que mi tío? Era uno. Sí, mueve la mano. Tiene que mover la mano. Oh my god, baby, yo era como una torta. Últimas dos preguntas, una de ellas y una mía. ¿Cuál es el país que más me gustó conocer? Greece. Grecia, gracias. Greece. Es Greece. It was Greece. Yo sabía que era Greece. Es Greece, right? ¿Cómo se dice en español? Grecia. ¡Ah! Oh my god, son muchos. Mira, mira la cámara. Mira la cámara. Mira. Última pregunta de juego y le voy a pegar a Melissa otra vez. Aquí va. No. Esto no lo coges. No me preguntes nada de esto Miami. Yo no sé qué número de correo postal tenía. O sea, es tramposo este hombre. ¿Cuál es el nombre de mi primer perro? Princess. ¿Sí? Princess. ¡Oh! Está por ti, Princess, donde quieras que estés. Estamos. Lo cogió, mierda. Señoras y señores, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video, que fue un ratito para desconectarnos de todo lo crazy que está pasando en el mundo ahora mismo. Les mandamos un beso, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en TikTok y en Instagram. ¡Chao! Hasta luego.